Alonso Palacio, diputado del PAN, acusó al presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal de la Laguna de Durango de obtener cerca de 5 millones de pesos de forma irregular, es decir, cobró cheques con firmas falsas. Recordemos. En Sanidad Vegetal hay un comité estatal y hay unas juntas locales de sanidad vegetal, donde se aportan varios millones de pesos anualmente por parte del gobierno federal. Y algún 15, un 25% por parte del gobierno del estado. ¿Qué está pasando con esos recursos? Tanto hay ratas en la pequeña propiedad como en el sector social. ¿sí? Que auditen, que investiguen qué pasó con los 5 millones de pesos en la laguna en este año. No es posible que el tesorero, ¿sí? que no firmó 114 cheques, los hayan cobrado falsificando firmas. Al ser cuestionado Pedro Silerio, presidente de la Comisión de Agricultura, sobre la denuncia que hacía el panista Leonzo Palacio sobre el cobro de cheques con firmas falsas, dijo el diputado Priista desconocer dicha denuncia. Ahorita de momento, bueno, yo lo que tengo entendido es de que las campañas se están trabajando de manera normal, que hay observaciones, que hay en un momento determinado la manera de mejorar, eh, pero no tengo conocimiento de una situación de, tan eh, urgente o tan, eh, tan eh, llamémosle, en un momento determinado difícil como el señalamiento que hace el diputado. Y así se hace una invitación a la autoridad para que investigue la denuncia presentada por el panista Alonso Palacio, donde se cobraron cheques con firmas falsas por un monto de 5 millones de pesos de forma irregular. En la lente Edgar Tapia, reportero Juan José Salas Mancinas.